UPA, la decisión del tribunal viene a reforzar lo que nosotros hemos denunciado muchas veces, y es que el acuerdo con Marruecos no beneficia a la población local, sino a un grupo de oligarcas que están produciendo allí sobre todo tomate para inundar el mercado europeo, y también nos perjudica a los agricultores españoles, que vemos como entra tomate de una forma arbitraria en un acuerdo que no se controla y que nos perjudica económicamente mucho. Lo que viene a decir el Tribunal Europeo era pues lo que nosotros hemos denunciado muchas veces: no sirve de nada abrir el mercado europeo si no se controla primero lo que está ocurriendo en el país de origen, que la población en origen se beneficie de esa apertura, en teoría para eso se hace, y luego además hay que controlar cómo entra el tomate. No puede ser que entre con un precio nivelado un tomate que cuesta mucho menos producir que otro que cuesta más, para saltarse la barrera del precio de entrada y que eso haga una competencia desleal a nuestros productos. Estamos hablando de unas reglas comerciales que se vulneran sistemáticamente por el acuerdo de Marruecos, por el gobierno de Marruecos, y que además ahora se ha venido a demostrar que no ayudan a la población local, que no significa ninguna ventaja económica para ellos, sino todo lo contrario. Ese acuerdo es una trampa para los agricultores españoles. Primero, porque entra por diversos sitios y no se controla. Nosotros hemos denunciado muchas veces el acuerdo con Marruecos, pidiendo además que lo primero que tiene que hacer la Comisión Europea y el Gobierno de España es controlar la entrada de los productos. Hay un tribunal que ha dictaminado de una forma clara. Nos parece alucinante que la Comisión Europea no quiera tomar medidas.